El presidente Guillermo Lasso dio un mensaje a la nación la noche de este 14 de febrero del 2023, en donde criticó fuertemente el medio digital La Posta por la publicación de un informe confidencial que fue archivado por la Fiscalía. Abuso es actuar en contra del interés público. Abuso es intentar crear una historieta falsa, falaz, insultante, aupados en la libertad que han violado. Manifestó que su paciencia tiene un límite, pero el descaro de los periodistas que trabajan para este medio es ilimitado. No confundan libertad con libertinaje y abuso, mencionó el presidente. Digo, algunas instituciones y este medio digital no les interesa resolver sus problemas. Les interesa el caos. Les interesa monetizar el escándalo. Les interesa pescar a río revuelto. Finalmente, Lasso, sobre su cuñado Danilo Carrera, que está involucrado en una supuesta trama de corrupción, dijo que reconoce que él pudo no haber tenido suficiente suspicacia para detectar a gente deshonesta que quería utilizarlo, pero afirmó que nunca nadie de su familia ha participado de su gobierno. Tan enfocado estaba en estas tareas por ustedes que olvidé que a los malcriados hay que pararlos a raya. Señores, no confundan libertad de prensa con libertinaje. No inventen historias. Hablen con la verdad. Sin embargo, después de todas estas declaraciones, cuando Lasso aún no estaba en el poder y en su primer año de gobierno, su discurso era diferente. Decía que devolvió la libertad de expresión al país. Además, apoyaba y felicitaba al medio de comunicación ahora involucrado. Lo investigativo es fundamental. Es el contrapeso del poder y la prueba es que ustedes han llevado a cabo un periodismo investigativo de primer orden, no solamente con el gobierno, sino también con actores políticos del lado de la oposición. Con todo ello, estas son las denuncias y las reacciones después de que se hiciera pública más información sobre la investigación de La Posta denominada El Gran Padrino, una supuesta trama de corrupción que involucra al gobierno de Guillermo Lasso con una mafia internacional.